realmente como realidad, para podérsela comentar. luego tenemos pendiente Pero una sí sé linda que pregunta. justo Yo siempre esta Virgen errante es una dolorosa y que en el momento en que se da el milagro ya se le conoce como la Señora de las Aguas. En la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que está en el exconvento de Churubusco, ahí tenemos varios laboratorios de conservación en donde se trabajan diferentes tipos de objetos. Hay escultura policromada, hay pintura mural, pintura de caballete, cerámica, documentos gráficos y otros más. Y justo de lo que va a tratar ahora el programa es de dos esculturas policromadas que se trabajaron allí en los laboratorios de conservación con restauradoras especialistas en el trabajo de esculturas policromadas, tanto en el caso de Santiago como en la Nuestra Señora de las Aguas. Se tratan de elementos ligeros por el tipo de estructura que tienen. Nuestra Señora de las Aguas está articulada, el torso y la cabeza con los brazos, y tiene una cosa que le llaman estructura de candelabro porque es un bastidor unido por una base elíptica que permite sostenerla en pie. Y por el otro lado, el Santiago Apóstol, también una escultura ligera, pero está hecha a base de pasta de caña, de papel amate y de algunos otros elementos como pergamino y otras cosas. Pero ambas tienen un valor religioso importantísimo con la comunidad que pertenece. Y además, para nosotros como restauradores, la técnica de manufactura es muy particular y especial. No hay muchas piezas con esas características. Desde que somos estudiantes en la Escuela de Restauración, nos enseñan a trabajar este tipo de materiales, cómo protegerlos, cómo limpiarlos, cómo consolidarlos, cómo fijar las capas pictóricas cuando hay problemas de desprendimiento, cómo volver a lograr sus estructuras y todo ello pues con la intención, como yo ya decía, de la protección del patrimonio cultural, pero sobre todo de preservar los valores estéticos, históricos y religiosos que a veces son importantísimos para las diferentes comunidades.